Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlita? ¿Qué tal, Adita? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bye. Ya vi que se sacaron 10 todos ahí en el último examen. Solo 10 estoy viendo. Excelente. Vamos a dar unos 2 minutos más, a ver si se unen más. Bueno, hola, hola. Hoy sí ya veo que hay más. No, ¿cuánto más? Como 2 más. Bueno, vamos a comenzar porque es algo larga esta clase. Buenas noches. Pensé que iban a venir todos ahora siquiera para despedirse de mí, pero no. Vamos a comenzar entonces. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se puede. Sí, se ve ya, ¿verdad? Bueno, vamos a este tema que me parece que lo toca un poco la plataforma y sentí que era bien importante tocarlo y van a ver por qué. Vamos a hablar del email marketing, algo muy usado también en los últimos tiempos. Es otra estrategia también para generar fidelización. Ya vamos a ver en qué se usa y algunos consejos prácticos. Igual siempre les dejo la documentación base sobre la cual si ustedes quieren más adelante investigar o en esos libros o no sé, o en donde ustedes quieran, pero yo por lo menos tengo alguna documentación que pienso les puede servir. Y bueno, lo más importante en esto es, yo quisiera, aquí sí, al final pues quisiera pedir si a ver si sus expectativas se llenaron o por lo menos si tienen alguna noción quizás un poco más amplia de lo que hace 16 días, ¿no? Comenzamos a hablar de este mundo del email marketing. Ustedes van a seguir porque tienen que llenar todavía la plataforma. Pero tratar de comprender los conceptos, si todo esto ha permeado en el sentido de si les puede servir, si creen que van a poder utilizarlo, que es lo más importante, poder estudiar para usar las cosas. Volvamos nuevamente y partamos de lo conocido a lo desconocido. Nuevamente partamos del concepto de marketing digital, que según
Oliveros y Esparragosa en su libro Gerencia de Marketing lo detallan de esta forma, ¿va? Como la implementación de un conjunto de herramientas, tácticas y estrategias eminentemente comerciales que se hacen en un entorno digital. La clave de todo esto es que incluya aquellos espacios relevantes donde el consumidor, el usuario, interactúe con la marca o la empresa, porque yo creo que ahí está el meollo de todo esto, y lo hemos estado hablando y recalcando, que aprovechar las herramientas que da el market, la web 2.0, que permite interactuar al usuario, como para ver de qué manera el usuario interactúa con nuestras marcas. ¿Qué es lo que se busca con esto? Conexión, lealtad, relación y experiencia. Entonces, esto hace un conjunto de acciones y de pensamientos que hacen que yo tenga un cliente para rato y no pensar en el cliente simplemente como una simple transacción y no sé si lo voy a volver a ver en mi vida. Entonces, este es el concepto que da. Cuando hablamos de este concepto, nosotros, si nos recordamos y lo recordamos el día de ayer, que para desarrollarlo se necesitan tres objetivos. Atraer usuarios a mi página, a mi contenido, a mi aplicación, lo que sea. Y esta atracción debe tener dos características. Volumen, o sea, cantidad de gente, pero también calidad. Lógicamente, entre más gente tengo, más posibilidades tengo de tener calidad de oyentes o personas que quieran visitar. La segunda objetivo es convertir. ¿Y el qué es lo que busco convertir? Bueno, que esas visitas generen una compra. Y dijimos en ese en su momento que hay tres caminos para maximizar las ventas en el marketing digital. Uno es el incrementando las visitas, lógicamente. Otro es incrementando la tasa de conversión, es decir, más gente, tal vez nos incrementa el número de visitas, pero sí la cantidad de gente que se convierte en pedidos, en ventas. Y por último, incrementar el pedido promedio por cada cliente. Entonces, yo puedo hacer esas conversiones de tres maneras. Y lo último es retener, el tercer objetivo del marketing digital. Y esto es mucho con lo que se deben llamar la fidelización, ¿no? Crear una dependencia positiva con el cliente, crear esa relación de mediano o largo plazo que le permita generar experiencia y genere hábitos de compra. Entonces, vimos estos tres objetivos. El día de ayer vimos algunas herramientas, ¿no? Algunas estrategias. El día de ayer, creo, vimos algunas estrategias que son dos, ¿verdad? El marketing de contenidos y el inbound marketing. Ahora bien, también dentro de esta misma clase nosotros vimos cuáles eran los principios, cómo estas herramientas digitales, tanto la red social como la web, ayudaban a lograr estos objetivos. Y se acuerdan que en un inicio dijimos, al principio de semana, que para atraer las redes sociales permitan realizar, nos ayudan a la realización de promociones, hacer un análisis social a través de lo que la gente está pensando. Y mientras que la web nos da herramientas de desarrollo de contenidos también a través de mensajerías instantáneas, los famosos wikis o los blogs. Los wikis son páginas en donde yo puedo compartir o ser parte de la construcción de algo, de una historia, de un concepto, etcétera, etcétera. También, algo bien importante que nos ayuda la web si nosotros queremos atraer es compartir prototipos de lanzamientos al mercado. Hace poco estaba viendo algo de cosas nuevas que vienen. Por ejemplo, por ahí los japoneses están inventando un arquero de fútbol robot. Y dice cuántas cámaras y la velocidad que debería tener un arquero de estos para detener cualquier pelotazo en diferente dirección. No sé si pudiera detener el golito que nos metió, chistoso que nos metió Canadá aquí, que fue con el lomo de la espalda del chero este, que no sé si los pudiera detener, pero por lo menos tratan de hacer que los diferentes tiros los ataje ese robot. Entonces, ese tipo de cosas, prototipos, lanzamientos, mantienen atención y enganchados a los usuarios. El otro tema es la conversión. Las redes sociales creo que son un excelente medio de conversión a través de una conversión indirecta, lo que se llama, porque permiten mantener diálogo cercano con el cliente, y un cliente que se siente cercano a las marcas es más fácil que se convierta.
Y las herramientas de fidelización, como la página web y todo eso, ayudan a mantener a los consumidores informados. Un consumidor informado interactúa con la marca. En cuanto al objetivo de retener, hablamos que la red social, definitivamente las redes sociales ayudan, incluso facilitan el soporte en compañías que venden equipos electrónicos, que venden este software. Se sirven mucho de la red social para el tema de soporte y te ayuda a mantener interacción con el cliente para futuras recompras. Mientras que las herramientas web y de fidelización, dentro de su herramienta está el email marketing, que es el que vamos a ver ahora, porque el email marketing permite el seguimiento de los clientes y la vinculación con la marca. Entonces, debido a todo esto, por ahí se nos estaba quedando un poco lento esto, ¿verdad? Las herramientas del email marketing se nos había quedado por ahí escondidito. Entonces, hoy vamos a tratar de hablar específicamente del email marketing, cómo se usa, algunos principios básicos de cómo desarrollar una campaña de email marketing y las características que esto tiene. Van conmigo, ¿verdad? Acerca de lo que estamos, para que vayamos aterrizando en el concepto. Comencemos hablando del concepto de email marketing. ¿Qué es el email marketing? En inglés podríamos hablarle de correo marketeador o marketeando a través de correo, ¿verdad? Hace muchos años, el email marketing, el equivalente anterior, eran las cartas de propaganda o los escritos que enviaban las empresas para enganchar a los clientes. Siempre ha existido un tipo de correo físico para enganchar a los clientes. Eso ocurrió hace muchos años. Ustedes ni habían nacido de seguro. Pero sí se utilizaba mucho el correo para poder enganchar a los clientes. Gracias. Recuerdo una campaña que nos contaron que hicieron para una empresa de vehículos. No sé si fue Mercedes-Benz. Y fue un caso de estudio que nos pusieron, no acuerdo qué marca de vehículos era, pero una marca de vehículos suntuosa, o sea, cara. Ya hace muchos años recibimos ese seminario y nos decían que utilizaron el no email, sino que el mail marketing, no era por internet porque era físico. Y como el público era bien segmentado, porque era un vehículo, un carro caro, Mercedes-Benz, era un carro bien caro. Entonces ellos se valieron de una carta muy bonita, de una presentación. En realidad era un paquete, no era una carta, porque venía incluida una cinta de VHS. Ustedes no han de haber conocido la cinta de VHS, pero una cintota así bien cholotona, que uno tenía que poner un aparato con una gran boca que reproducía en la televisión. Entonces ellos presentaban una película acerca de las bondades del carro. Entonces ellos contaban lo bien que les había ido con esa campaña, pero tuve que ser, era una campaña bien, bien segmentada y bien focalizada a un público objetivo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que el usar el correo para marketing no es nuevo. El tema aquí es cómo utilizar el email, que ya es más conocido por ustedes quizás, porque tiene relativamente poco tiempo de haberse masificado tanto, y utilizar ese correo electrónico como herramienta de marketing. Ya ese es otro visto. Y es otra técnica, es otra estrategia. Y sobre todo, tiene más versatilidad, porque no es algo físico, no es algo que se tenga que pagar estampilla, ni siquiera andar dejando cosas. Sí tiene sus complejidades, pero no digamos que estamos hablando algo así como en el mundo real, ¿verdad? Que hay que estar consiguiendo paqueterías, que hay que estar verificando que si se perdió la carta, etcétera. Aquí es un poco más dirigido y es un poco más tecnológico. ¿Qué entendemos por email marketing? Bueno, el concepto que da uno de los libros que yo les enseño allí me pareció muy interesante. Dice, muy sencillo, pero bien práctico. Dice que es la utilización del correo electrónico para marketing directo. Imagínense bien. Cuando decimos marketing directo, es que va... Si el marketing de contenidos es segmentado, este va directo, más que segmentado, porque va a las personas específicas. Y el propósito es entrar en contacto con una clientela potencial. Convertirlos en un cliente activo y fidelizar. Entonces, el email marketing
ya con ello yo estoy utilizando lo normal que se utiliza ahorita para correo electrónico, pero con ese fin. Es el fin de entrar en contacto con esa clientela que yo necesito tener. No es lo mismo, ya lo vamos a ver más adelante, que correo basura, que quede muy claro. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Porque el email marketing tiene sus parámetros que te evitan ser catalogado como correo basura, como el spam y todo ese montón de cosas que a veces llegan. No es lo mismo. Porque aquí la idea es que el usuario entre en contacto con nuestra empresa a través de un correo. Ahora bien, hay algunas consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta en el email marketing. Licenciado, perdón, le quiero hacer una consulta. Dígame. Esos email marketing son individuales, así como cuando, digamos, el banco, en un dado caso, nos está ofreciendo una tarjeta, digamos, o un crédito. Esos son email de marketing que solo esos individualizan. Son, eso es email marketing. Correcto, le ofrecen un financiamiento, un descuento o lo que le están haciendo últimamente, ¿verdad? Descuentos con su tarjeta, chillos, o descuentos con su tarjeta en la gasolinera tal. ¿Se ha fijado? Okay. O le mandan también este descuento con la farmacia tal. La vez, el domingo me cayó uno que había descuento para hacerse la prueba del COVID, los antígenos. En Analice, creo que era en uno de esos laboratorios que ahorita están haciendo su agosto, esto porque medio tiene uno un catarro y sale corriendo a tomarse el examen, porque si no tampoco no lo dejan entrar al trabajo, entonces es bien complicado, así que eso es perfectamente, eso es verdad, todas esas cosas. Entonces hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta del email marketing que son importantes, que hay que tomarlos en cuenta a la hora de entrar en este mundo. El primero es que es una de las herramientas más poderosas para hacer marketing digital. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, lo que está diciendo Adita es una gran verdad. Aunque se le manda a un montón de gente, uno siente que va dirigido para uno. Y en muchas ocasiones lleva hasta su nombre, ¿verdad? Carlos, te tenemos lo mejor para ti. Y dale Dale Carnegie, ese famoso motivador y que da muchos seminarios incluso, decía que no hay gracia y ¿cómo se llama? No hay palabra más hermosa en el mundo que tu nombre. Es decir, que no hay cosa mejor que uno lo llamen por su nombre. Y eso es impactante, ¿verdad? Recibir fulano de tal. Entonces, en el fondo, uno sabe que eso va para un montón de gente, pero la redacción, su contenido, incluso la solución que te da, en muchos casos es hasta la que se está esperando. Es como que fuera dirigido exactamente para uno. Por lo tanto, se convierte en una herramienta muy poderosa para hacer marketing digital. Pero hay que saberlo hacer. Porque si no, si uno puede cansar a su público. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos, ¿verdad? Va lo que acaba de decir Adita en el ejemplo. Chillos me ofrecen. ¿Me explico? No. Entonces, ¿qué están diciendo ahora? No te damos un crédito, te damos solución, te dicen, ¿verdad? Te presentamos la solución a tus necesidades. No te están diciendo que están clavando el montón de pisto, porque la verdad que eso es un chillo. Pero saberlo plantear hace la diferencia en ser una herramienta poderosa del marketing digital. Entonces, muchas compañías están teniendo un gran éxito a través de esta herramienta. Otra consideración importante es que no hay que confundirla. El marketing digital no es correo no deseado, sea correo basura o spam. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es un spam? Porque constituye el envío masivo de un correo electrónico a una base de usuarios que ellos mismos se inscribieron para voluntariamente recibirlo. Y usted me dice, pero yo en ningún momento dije, ¿cómo no? Lo que pasa es que no se dio cuenta. A veces le preguntan a uno cuando está instalando algo,
¿Te gustaría recibir notificaciones de nosotros? Y yo, no, pues en la carrera. Da clic para darle qué y acepta las condiciones, que no sé qué. Dice, sí. Y cuando viene, eso es aceptación voluntaria. Entonces, y es más, hoy con los derechos estos de protección al ¿cómo se llama? La privacidad, que hay en muchos, nuestro país se ha quedado atrasado en eso, porque no hay todavía una ley de protección de datos ni de privacidad en Internet. Apenas se aprobó la ley de la firma digital hará unos 3 o 4 años, y no estoy seguro si está en vigor, eso sí no estoy seguro. Porque acuérdate que no solo es la ley, que para los que saben un poco de ley, yo no sé, pero me han dicho de que no es solamente hacer una ley, sino que viene su reglamento y todo lo demás para que la ley pueda ser aplicable. Apenas creo que tenemos eso, pero una ley de protección de privacidad en Internet y de protección de datos no existe. Ahora, el punto en esto es que en otros países esto es bien delicado. Por eso es que casi todos los email marketing, usted puede tener una línea arriba que dice cancelar cualquier suscripción. Si quieres cancelar la suscripción, dale aquí y uno lo cancela. Si no le gustan, pues, o si le cayó algo, o si ni se dio cuenta cuando aceptó, puede hacerlo. Pero por esa razón es un spam. Porque en el momento, ¿se acuerda de los wikis y todo eso que hablamos? En el momento que usted le dice que sí a cualquier cosa, que acepta las condiciones o que acepta el envío de notificaciones o todas esas cosas, inmediatamente el wiki registra su máquina de que es una entrega confiable para usted. Y por lo tanto, el correo no se lo va a rebotar. Lo que usted no ha aceptado, eso sí se va como correo spam o basura. Porque cuando llega un correo, el sistema, todos los sistemas, los buscadores, los correos, lo que hacen es investigar, va, y este tiene permiso de entrar aquí. Y si no tiene permiso, se va a correo basura. Y si tiene permiso, inmediatamente entra. Por eso mucha gente que envía cosas le dice, si te cayó en el correo basura, poneme como un contacto tuyo. Y al tenerlo como contacto en el correo electrónico, inmediatamente ya pasa. Entonces, hay que tener eso bien importante. No es que voy a mandar correo a lo loco, porque si no, me voy a ser catalogado como correo basura y todos los correos que vayan entrando van a caer al basurero. No se trata de eso. Sí es un envío masivo, pero esos usuarios o esa lista de usuarios se han inscrito de alguna manera o han aceptado la condición de recibir notificaciones de mi parte. ¿Me explico? Entonces, ustedes, yo entré a una aplicación, entren ahorita y bajen, si quieren comprar en Super Selectos o en Walmart, ustedes tienen que registrarse. En el momento que se registran, ustedes están dando autorización para que les envíe ofertas. Y así, son un montón de acepciones que esto tiene. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que enviar correo electrónico o email marketing no es estar enviando correo basura y que la gente lo rompe y lo bota. No. Constituye el hecho de que entra directamente hasta la bandeja de entrada. Ahora, ya si el usuario lo quiere leer o no, es otro pisto. Hay una aplicación, hay una página de libros, parece yo, en esta cosa que cuando uno se pone a dar clases, a veces, y no lo digo por mí, que quede claro, a veces habemos personas, incluso en la universidad se ve mucho eso, personas que tienen mucha experiencia en el campo, en diferentes campos. Por lo menos yo estoy en la parte comercial. Conocí un amigo que para mí en las cosas de distribución y desarrollo del mercado de consumo es de lo máximo. Pero una cosa es saber y conocer, y otra cosa bien distinta es enseñarlas. No es igual. Enseñar es otro pisto. Uno puede saber las cosas, pero si no las sabe enseñar, la gente se le enchibola y se enoja y termina casi que le, sobre todo con los hipotes en la universidad, que escapan a darle duro a uno. De veras, porque no entienden, porque este maestro no sabe, y tal vez no es que no se sepa, sino que el enseñar es distinto. Entonces, este amigo, que por cierto fue uno de los amigos que me ayudó a dar clase en la universidad, él sabía tanto que en un par de clases les enseñó todo lo que él decía que sabía,
Lo que él sabe es el pobre bicho, y los bichos estaban más confundidos que saber qué. Entonces, desde entonces yo entendí que lo que se necesita es algo que se llama didáctica. La didáctica es esas habilidades, esas técnicas que te permitan ir organizando los pensamientos de tal suerte que lo que uno sepa o lo que uno sabe, la experiencia, te vaya dando un orden lógico para que la gente lo vaya agarrando y captando. Y sobre todo que le quede en su subconsciente y le permita aplicar las cosas. Entonces, buscando didáctica y buscando conceptualizando, me metí a un montón de páginas de literatura, de escritura, de universidades y todo, y ahí me están cayendo un montón de cosas. Mira, tenemos estos libros para ti, tenemos esto, uno los compraba, otro los conseguía gratis, pues definitivamente. Y bien chistoso, porque la primera materia que comencé a dar hace más de 11 años se llamaba Inteligencia de Mercados, que nadie había escrito en este país de eso, y no encontraba libros, la biblioteca digital. Entonces me metí a investigar y a buscar librería. Ahí está, que me están cayendo por todos lados. Aquí te tenemos la oferta, te tenemos la no sé qué, y me da no sé qué darme de baja, porque hasta cierto punto me ayudaron mucho, pues en un inicio a darle forma al contenido, porque la universidad a veces solo te entrega un papel, va a enseñar esto, y aquí están los contenidos, y vos ves cómo los desarrollas. Qué galán que fuera como acá, que todo está bien bonito. En las universidades no es así. Entonces, me ayudaron mucho, pero ahí tengo ese montón de aplicaciones que me están, de sistemas, programas y páginas web que me están cayendo continuamente. Vaya, hay uno que se llama La Academia, pero no me acuerdo cómo se llama. Te tenemos estos libros, querés publicar, y están, va a darle, darle, darle. Entonces, uno buscando se mete en estas cosas, y cuando siente se ha inscrito en algo y empiezan a caer los correos electrónicos por todos lados. Otra cosa que uno hace es cuando vas a un centro comercial a veces y te suscribís a una red Wi-Fi gratis, ¿verdad? Y te suscribís a ellos y pones tu correo electrónico y inmediatamente te empiezan a caer las ofertas y de todo el centro comercial. A mí me pasó la primera vez que fui a Estados Unidos y que no andaba a redes, y entonces ¿cómo se llama esto? Los roaming eran bien caros. Entonces uno andaba a puro internet del centro comercial, y ahí está que me caen ofertas de Macy's y un montón de lugares que yo acabo de andar comprando. Si uno va al tiempo, no es cuestión de como que ir ahí nomás a Ciudad Delgado. Es cuestión de que vas al tiempo y por qué te llevan, y gracias a Dios tuviste esa oportunidad, pero me están cayendo de los almacenes de Estados Unidos que hay oferta y que yo qué, pues como que uno tiene visto para andar comprando cada rato. Entonces todo eso simplemente porque me metí a la red y me salí ahí para hacerte las condiciones, y las condiciones eran que me iban a estar mandando notificaciones de ofertas. Entonces siempre hay una lista o una base que se inscribió. Y por eso es que no me caen en el correo basura. Me explico, que es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y lo último es que si yo lo aprovecho bien y si mis usuarios me han dado de alta, tampoco los voy a irrespetar. Entonces es una buena herramienta para generar contenido de calidad, para enviar no solamente ofertas, sino enviar consejos, enviar, por ejemplo, me estaba cayendo de un banco y me decían, mira, conocemos, estamos conscientes de la situación y todo lo demás. Y ya empecé a leer, ya me van a querer clavar otro, así como dice Adita ahí, que pisto a Jarana. No, me dice, te invitamos a un seminario de administración financiera para tus finanzas personales. Te damos algunos tips, los consejos para poder optimizar, etcétera, etcétera. Me cayó ahí para cuando caen los aguiluchos, que uno sale como loco a gastárselo. Y algunos consejos importantes. Entonces, ese tipo de cosas generan contenido. Entonces, ya me quedé clavado pensando, qué interesante. No me están hablando de que me van a clavar más pisto. No me están hablando de ofertas, me están hablando de consejos que me van a servir. Entonces, ese tipo de cosas, al generar un contenido de calidad, atrapan a los usuarios y los fidelizan. Entonces, estas cuatro consideraciones yo quiero que la tomemos en cuenta si vamos a desarrollar email marketing, porque esto constituye una esencia básica para no caer mal, pues, para generar ese contenido que en realidad me va a servir
al propósito por el cual se usa. En conclusión, con todo lo que hemos visto hace un rato, la fórmula del éxito del email marketing es la siguiente, ¿no? Yo, si logro permiso de parte del público meta, permiso para recibir correo, más contenido relevante que le agregue valor agregado, es una excelente ejecución. Ahí tienen ustedes la fórmula. La autorización de parte de la persona que recibe, brindarle contenido relevante y yo tengo una ejecución excelente de email marketing. Así de sencillo. Entonces, a veces, si yo no logro lo primero, permiso relevante del parte del público meta, y le llevo un buen contenido relevante, es como que me regalaran una excelente oferta y me dijeran ahora, vaya, ahorita las pizzas están a 3x1, y yo lo rompí ni lo leí. ¿Verdad? ¿Se han fijado que a veces eso hace? Te regalan un panfleto al entrar a los food courts, se nota eso cuando va llegando a Metrocentro, allá donde están todos los comederos, o en cualquier centro comercial hay siempre, ahí en galerías también, un chero ahí entregando papelito, y el mismo lo rompe, es igual, probablemente sea la mejor oferta del mundo y ni siquiera lo volví a ver, es igual, porque no tengo permiso. Y el otro punto, si yo tengo permiso del público meta y no le doy contenido relevante, rapidito, ni lo va a volver a ver, solo va a ver, son estos mismos, y los van a borrar. Entonces, pero si yo logro las dos cosas, estoy logrando una excelente ejecución y aprovechando todo el potencial que esta estrategia da. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Van conmigo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ajá. Y con todo esto, los tres objetivos del email marketing, ¿cuáles son? ¿Qué tengo que buscar? O lo mínimo que debería de buscar yo, si quiero meterme a hacer una campaña de email marketing o quiero tenerlo como parte de toda esa cantidad de acciones de marketing digital que yo puedo hacer, porque hemos visto un montón de cosas aquí, ¿verdad? Hemos visto que se puede hacer inbound marketing, email marketing, el uso de las redes sociales, la analítica web y todo eso. Entonces, si yo quiero agregar esto a ese pool de cosas que tengo que desarrollar, por lo menos tres objetivos que necesito lograr en esto. El primero es mejorar la entrega. Y muchos en inglés le llaman a esto deliverability. O sea, entregar bien, pues, porque viene de delivery. O sea, ¿qué voy a hacer para que las entregas mías sean las más eficientes posibles? Pues lógicamente tienen que llegarle a las personas que lo necesitan. Si a usted no le interesa algo, difícilmente lo va a leer. Y póngase a pensar, para mí el ejemplo más claro, cuando uno entra a un centro comercial y te empiezan a dar un montón de panfletos. ¿Saben dónde ocurría antes? Pues ya desapareció, porque es hospital, pero antes pasaba eso en la feria. Cuando iban a la feria internacional uno, o que habían exposiciones y todos los que fueron alguna vez, le entregaban el montón de panfletos. Todo el stand uno iba viendo, pajareando, le daban el papel y uno salía. No compraba nada, pero se salía con un montonazo de papeles, uno de ahí guardado. Y bien chivos a veces. Pero no se trata simplemente de ir a tirar, sino que aquel que le interesa, ese sí lo va a conservar, el mensaje que usted quiere dar. Entonces, yo tengo que, para hacerle una entrega perfecta, yo tengo que saber mi público objetivo, la calidad de la base de datos que yo tenga, la calidad de ese listado de clientes. Es claro. Hay diferentes modalidades de captar un cliente, ¿no? La mayoría se va por registros, es decir, las personas que registran en su página web. Otras veces se compra, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el primer objetivo es que mi entrega sea lo más eficiente posible y no quede tirado. Probablemente el que me dice, no importa que se le vaya un montón de gente. No, es que no consiste en eso. Porque si no, mis tasas de retención, mis tasas de conversión van a ser mínimas. Y entre más calidad tenga en mi público objetivo, más posibilidades hay de conversiones. Al fin y al cabo, todo se convierte, aunque sea a la larga o indirectamente, en ventas. Segundo objetivo, optimizar la tasa de apertura. Lo se le llama open rate. Es decir,
La tasa, y fíjense que uno puede, el correo está automáticamente diseñado para que le caiga la respuesta de cuánta gente le pudo haber contestado, o no contestado, sino cuánta gente pudo haber abierto su correo y haberlo visto antes de borrarlo. O a veces ni siquiera se abren y se borran de un solo. Esa tasa de apertura es qué tanto de los que recibieron lograron ver el correo. Lo abrieron y lo leyeron. Eso es lo que se llama tasa de apertura. Si de 100 personas, solo 20 lo abrieron, quiere decir que mi tasa de apertura es el 20%. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo es que puedo lograr que mi tasa de apertura vaya creciendo? Pero de nada sirve entregar los montones a lo loco si yo no voy a tener lectores que interesados y sobre todo conversiones en ventas efectivas. Y el último objetivo es la generación de tráfico, porque es automático. Si yo hago una buena entrega y la tasa de apertura me incrementa, la gente que lee el contenido de mi correo, lógicamente se va a ir a las páginas a las que yo les estoy diciendo. Y muchos correos dicen así, ¿ves? Si tienes más dudas, si estás interesado, dale clic acá. ¿Ese qué? ¿Para dónde va? A la página web de uno. Entonces yo he visto que el email marketing puede ser hasta el inicio de una persona que nunca se ha metido a la web o que ni siquiera tiene o que utiliza lo mínimo de internet solamente para su trabajo, puede ser el comienzo de una cultura de transacciones digitales. Pero todo comienza con eso. Si yo no genero tráfico, por mucho que esté mandando correos electrónicos de marketing bonitos, en la que sea, pues el objetivo no se está cumpliendo. Y ahí lo voy a ver en esas tres cosas que son medibles. Las tres son medibles. Por eso les decía yo el otro día, una de las ventajas que tenemos del marketing digital es que cualquier cosa en que nos metamos es fácilmente medible y podemos tener riesgos calculados. Y sobre todo, podemos tener tan nivel de segmentación que podemos estar tan conscientes de qué tan importantes somos para ese segmento de mercado. A veces uno se sorprende con las segmentaciones que uno cree y uno hace en su cabeza las segmentaciones. Y piensa, mi segmentación de mercado es así, así. Yo creo que la gente que compra mi producto es así. Y a veces en la práctica sale completamente distinto. Pero para eso sirven estas herramientas. Para entender qué tipo de gente le está gustando mi información. Bueno, por ahí decía, escuché una historia. Bueno, una de las historias que escuché más divertidas es que muchas cosas comenzaron para otro público y se desarrollaron en otro, ¿va? Por ejemplo, los cereales de desayuno. Los hermanos Kellogg's armaron esta cuestión porque uno de ellos era psiquiatra y el otro, no me acuerdo qué era, pero tuvieron un hospital para enfermos mentales. Y el principio de ellos era que la violencia y la locura, las choyazones de las personas que tienen problemas mentales, está muy afincada, decían ellos, con sus impulsos sexuales, decían. Y que lo que necesitaban es bajar esos impulsos. Y relacionaron, decían ellos con sus estudios, que el exceso de comida de carnes y comidas de animales, carnes y todo eso, producían esos niveles de violencia. Por lo tanto, necesitaban generar un alimento que fuera nutritivo, libre de grasas y de carne animal, y que les permitiera pues, mantener a las personas tranquilas, ¿no? Porque si no ingerían suficiente comida, pues sus niveles iban a bajar y entonces no, se iban a ir curando de sus males mentales. Eso fue ya por a inicios del siglo pasado, pues. Pues resultó que se inventaron las famosas hojuelas de maíz y se los daban a la gente comiendo solo y después con leche. Eso comían los enfermos.
haciendo la prueba. Lo divertido fue que nadie se sanó de la mente, pero a la gente le gustó, ¿verdad? Lo empezaron a ver y entonces ya uno de ellos, el otro hermano, que no era doctor, pero sí era biznero, dijo, no, hombre, si aquí hay un potencial, y ven cómo cambió completamente hasta los hábitos de, uno de los hábitos más grandes que, de consumo de alimentación, como es la generación del famoso cornflakes, para usarlo como desayuno. Y nos surgió como una idea de, permítanme. Ya ven como ustedes me hacen mucho hablar, no hablan ustedes, miren cómo termina. No es broma. Entonces, les decía yo que en realidad era un producto diseñado para otra cosa, que le terminó gustando a la gente y hoy se comercializa normalmente, pues los cereales esos de desayuno. ¿Verdad? Que la mayoría le dicen Kellogg's porque fue el primero que salió, ¿verdad? Por los hermanos Kellogg's. Pero lo que les quiero decir es que así hay muchas cosas que pueden salir. Uno puede pensar que está enfocándose en un segmento, pero no se puede comprobar hasta que eso no me lo digan los datos. Entonces, estos son los tres objetivos del email marketing. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para diseñar o realizar una excelente campaña de email marketing. Porque aquí no es solo de salir corriendo y me voy a inventar una carta y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Sino que hay cosas que yo tengo que tomar bien en cuenta. Aspectos claves. Ya el desarrollo de una campaña. Lo primero es la base de datos. Y fíjense que la base de datos, como les decía yo, puede venir de varias fuentes. Muchas compañías venden bases de datos. Pero también puede ser mía. ¿Y cómo los logro? Bueno, para eso hay eventos, ¿no? Hay muchas empresas que hacen un evento y dicen, regístrese aquí. ¿Quiere recibir notificaciones de nosotros para mantenerlo informado? Ahí nomás, ya quedó clavado. Catálogos. Incluso las mismas tiendas, PDVs, puntos de venta, son una excelente herramienta para tomar clientes y registros. Ahora, esa base de datos, o sea, ese listado de clientes, tiene que ser bien segmentado, de acuerdo a los criterios que yo quiero de mi público objetivo. ¿Y qué características tiene que tener el listado o esa base de datos para ser segmentado? ¿Qué características debería de tener? Bueno, por lo menos la información básica y, si es posible, ampliada de ese cliente. Porque no simplemente que vaya mi nombre y el correo, sino que muchas veces es la fecha de nacimiento, para poder mandar un correo, un email marketing para su cumpleaños, ¿no? Sus, ¿cómo se llama? Sus hábitos, aquellas cosas en las cuales está interesado, si le gustan los deportes, etcétera, etcétera. Todo va a depender de lo que yo esté vendiendo, ¿no? Y eso te da una idea general de cuál es mi público objetivo, la edad, ¿verdad? El sexo, su ubicación geográfica, dónde vive, su nivel de estudios. El nivel de estudios es básico e importante porque hay productos que están orientados a un público específico, más educado, quizás más, no le llamaré educado, es mala la palabra esa, porque uno, la educación, así, ser una persona educada no significa ir a la universidad. Hay muchos que sacaron maestría y son unos patarrajadas, ¿verdad? Y hay mucha gente muy humilde que nunca ha ido a la escuela, pero son más educados que uno. Entonces, pero sí su nivel de escolaridad, diría yo, o su grado académico, sí te da una idea de para poder segmentar el público. Hoy ya no se preguntan ingresos porque es bien complicado el tema de ingresos, casi nadie habla de eso, pero sí también sus intereses. Me decían una vez que estamos pasando de encuesta, ingresos no se piden, sino que uno hace una relación en base
si tiene vehículo, zona donde reside, otra cosa que te permite ver, decían ellos, es este pasatiempo que tiene. Lógicamente que me van a preguntar a mí, ¿cuál es su pasatiempo favorito? No le voy a poner golf, que ni lo entiendo. Y yo sé que los maestros que andan jugando golf están en otro nivel, pues, ¿verdad? Entonces no le voy a poner golf. A lo sumo le voy a poner que agarro mi guitarra de vez en cuando, o la el ukelele, estar ahí jugando. Pero no le voy a poner que o que me guste el tenis, vaya. O sea, es otro nivel, vaya, la mapachada que va al Cuscatlán. Entonces, eso te da una idea del segmento al cual se puede ir dirigiendo una campaña. Por lo tanto, la base de datos es el primer paso. Tener una buena base de datos. Y puede ser a través de terceros, o sea, comprada, como también creada por mí mismo a través de registros, eventos, catálogos, el mismo punto de venta, ¿sí? El otro aspecto es que si yo quiero lograr una buena campaña de email marketing, tengo que respetar las normas mínimas para el envío. Es decir, tiene que ser bien claro en el mensaje quién es el remitente. Porque no hay cosa peor que uno sabe quién te lo manda. Puede sentir que es un virus, que es una estafa. Es bien, como tanto que se está dando, pues cuidadito, hay que aparecer el banco fulano de tal, te dice tal cosa y te quiere dar una promoción, pero para eso actualiza ahorita tu contraseña, ya uno de bobo ahí inmediatamente le copian todo. No, tiene que ser bien claro, 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 para que la gente sienta confianza en ese correo, en abrirlo, leerlo. Y hay ciertos diseños técnicos mínimos, como los servidores de los cuales se envían. Tienen que ser servidores confiables. De hecho, Windows y Apple te tienen una modalidad técnica interna de certificación qué tan confiable es el servidor que te está mandando eso. Y ellos mismos ahora tienen unos sistemas bastante avanzados que te detectan si es un archivo no confiable y te lo mandan inmediatamente al basurero o antes de abrirlo te dan el mensaje. Y dentro de eso están las normas básicas de HTML, que lo vimos hace unas semanas, que HTML es el lenguaje más genérico, digamos, para elaboración de página web y todo eso, para que el mensaje no sea confuso, o no sea confuso incluso para la misma comunicación interna de los sistemas. Eso de las normas mínimas de envío es sumamente importante para que mi correo no sea desechado por el mismo sistema. El tercer aspecto, y no menos importante, es lo que se le deben llamar el encabezado, no le dicen el asunto. In English, you know, el subject, o subject, debe con O, ahí me equivoqué. El asunto es algo que es como la ventana del correo. Es lo primero que yo voy a leer. Entonces, por eso muchos dicen, solo por hoy, esto es para ti. Y ese tipo de cosas que sean claros y concisos para que no sea difícil su primera lectura. Y a veces lo que ocurre es esto, no sé si ustedes lo hacen. Uno recibe una cantidad de correos todos los días, ¿verdad? ya sea por el trabajo, ya sea porque está en contacto con un montón de gente, por lo que sea. Entonces, generalmente, a veces uno hace una lectura rápida del correo. Por ejemplo, ahorita tenía como 50, yo ahí en mi correo personal sin contar los del trabajo. Entonces, uno hace lectura rápida, va rapidito, no va a estar 20, 30 minutos solo buscando cada correo. Y lo que no me interesa, simplemente lo marco como leído y ¡ra! A borrarse. Lo único que me evita hacer eso es el encabezado. Un encabezado bien dado, un asunto bien dado, y ahí lo voy a dejar para otro rato. No tengo chance ahorita, pero lo leo después. Entonces, acordémonos que la primera impresión de una persona con su compañía, con su empresa y con lo que dice adelante es eso, es el encabezado. Y ese encabezado tiene que ser tan creativo que tiene que incentivar la lectura.
porque tampoco tenemos mucho tiempo para estar leyendo, pues, sobre todo si son correos de empresas, a veces de marcas que no me interesan. Y en muchas ocasiones, muchas compañías lo que están haciendo es que si son ofertas, el mismo asunto hace referencia a alguna oferta que viene más abajo. Tenemos preparado esta para ti. Ya viene verano, dicen a veces los de Booking o los de las aerolíneas. Y tenemos oferta de precios para ti. Esa necesidad de leer ya hace. Si no tengo chance ahorita, por lo menos de dejarlo guardado para leerlo más tarde. Pero no lo doy caput de entrada. Entonces el encabezado es, como vuelvo a insistir, es la primera impresión que tiene el usuario con lo que quiere leer más adelante. El otro es el mensaje, lo que se deben llamar el cuerpo o el texto. ¿Mande? Hola. No, pensé que alguien iba a preguntar algo. El cuerpo o el texto. Pues este tiene que tener un diseño muy creativo que le ayude a usted a tener una lectura rápida, bonita. Y algo bien interesante, y muchas marcas pasan de largo esto, el tema de los vínculos. Los vínculos son bien importantes dentro del cuerpo, porque eso es lo que me orientan la acción misma de la conversión. Inmediatamente uno le da clic a eso, raja, lo mandan a la página donde si quieres tener más información, regístrate aquí, cómprame esto, mira aquí, mira esta oferta, etcétera, etcétera. Y es lo más importante, pues, que uno puede tener. Entonces, por eso vuelvo a insistir, esta gente de Amazon son especialistas en eso. Sabemos que te gusta esto. Tenemos esto para ti. Rapidito. Y ya uno le da clic y de un solo a la página ya casi que apagarlo. Entonces, les conté cómo es que había comprado ese aparato, así que hasta funciona con Alexa, ese Fire TV. Y ahí tiene todas las aplicaciones, tiene un montón. Acabo de encontrar un canal que se llama Pluto. Es gratis, está ahí adentro. Y solo me encuentro en mi serie de los de 70, cuando estaba chiquito, de Hechizada y todas esas series de antaño. Entonces ahí estoy clavado viendo esas cosas. ¿Y cómo lo compré? Porque en diciembre lo anduve pajareando, pero no me gustó porque lo sentía algo caro, 49 pesos. De repente me cayó el Fire TV que querés, está a $29, rapidito, ni dos veces me di. Entonces, nomás leí el correo, le di clic y di un solo a la página. Pero esos links, esos enlaces, tienen que estar bien claros. No que ande boboseando, no va a entrar esto. O dice, no, entonces tengo que... Entra a nuestra aplicación y nunca le pone un link. Va a creer que va a ir el hombre. Es como cambiarse de tienda. Es como que usted le diga, ¿quiere comprarme pupusas? Sí, toma, pero la voy a hacer en la tarde. No, es en el momento para vender. Entonces, ese mensaje o ese cuerpo tiene también que explicar claramente qué es lo que yo hago, qué hacemos como empresa, a qué nos dedicamos, qué le ofrecemos. Y en general hay que cuidar el estilo. Buena ortografía, buena grafía, cuando le dicen grafía, ese tema de los diseños, los textos, no mucho texto colocho, sino que es textos así rectos, que sean fáciles de leer. Y que no provoquen sueños, que sean muy pegaditos. Hay gente que le gusta poner un montón de texto y que con solo ver ya está durmiendo uno. Entonces, ese mensaje tiene que ser muy creativo. Y esos vínculos que me lleven a la ejecución de algo tienen que estar bien claramente dispuestos para que no haya duda en el momento de ejecutar. Miren qué importante es el tema de estas cosas a la hora de uno ejecutar. Por ahí me cayó una oferta de un supermercado con un descuento de envío y solo para hacer la compra fue un gran relajo. Entonces ya estaba desesperado, yo no voy a comprar nada porque para ahorrarme unos 2-3 pesos, va a estar todo el día tratando de meter un pedido, no, es un chiste. Entonces, de verdad, hay mucha expectativa de parte de la gente en esto del marketing digital. La gente misma está pidiendo más. Las plataformas internacionales ya son una realidad aquí en nuestro país y la gente compara. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer un buen marketing a través de todos estos consejos. Y el último
cosas, el último aspecto a tomar en cuenta en una campaña de email marketing es el momento y la frecuencia de envío. No se trata de hostigar. Acuérdense que esto no es parte del outbound marketing o marketing intromisivo. Es el inbound marketing. Es un marketing que genera atracción. Entonces, el momento y la frecuencia en que yo lo hago influye casi que en un 90% en el porcentaje de mi resultado. Hay estudios que dicen que los mejores días para enviar correos de marketing son los martes, miércoles y jueves entre 10 y 12. Eso son, dicen los estudios, a mí no me crean. Aquí uno tiene que, como les dije, a veces quizás tomar riesgos y probar. Pero lo que sí es seguro es que no es muy conveniente estar mandando campañas de marketing a cada rato. Se dice que una por semana es suficiente. Porque si no, van a torsionar al usuario. Y ya después no lo va a querer ni ver. Porque nomás llegan, ya les va a caer mal. Entonces, estas son algunas como normas generales que les nos pueden ayudar a utilizar esta estrategia como parte de todas esas otras estrategias que hemos visto alrededor de este curso, que son varias. Y yo creo que ahorita ustedes, si hacen un resumen y se ponen a estudiar todo este montón de cosas que hemos visto, se van a dar cuenta que todo ese montón de herramientas chiquitas, al final lo que buscan es la generación de un marketing digital de primer mundo, pues, que nos ayude a enganchar, a hacer engagement, o sea, a hacer un compromiso con el consumidor, a generar relaciones de largo plazo y lo más importante, a vender, porque al fin y al cabo uno para eso está, ¿verdad? Para llenar una necesidad vendiendo, porque si no nos dedicamos mejor a una ONG o alguna cuestión social y está bien, yo estoy viendo que es malo, pero si vamos a hacer marketing, lo hacemos con un propósito también económico y eso no es malo, toda vez se haga con ética y con responsabilidad. Así que esos son los 4 o 5 aspectos claves al hacer una excelente campaña de marketing. Y ya terminé. Ahora yo quisiera tener un momento antes de que nos vayamos para conocer vuestra opinión acerca de lo que les pareció, si cumplió sus expectativas. Si yo les incentivo, yo creo que aquí no lo podemos ver todo, ni yo quiero decirles que me creo el que lo sé todo, no, al contrario, en esta cuestión todos estamos aprendiendo, es algo tan nuevo y va cambiando tan rápido, las tendencias van avanzando tan rápidamente que salen cosas nuevas, de repente sale algo nuevo, una terminología nueva, entonces yo les incentivo a que no se queden con solo esto, que se metan a aprender marketing y sobre todo si lo que quieren es desarrollarse como emprendedores, es lo mejor porque pueden tomar riesgo uno. Son riesgos bien calculados, no son herramientas caras, hay muchos a la mano casi inmediatamente y procuren en sus emprendimientos no solamente generar transacciones, sino que buscar compromisos y relaciones de largo plazo con el cliente, porque eso les va a dar una ventaja con la competencia. Porque competidores y gente que anda vendiendo en internet son un montón, pero gente que hace marketing por internet son menos. Así que esa es una cuestión, una gran ventaja. No sé si alguien quiere hablar alguna de las expectativas que tiene o que tuvo, o si qué piensan o los próximos pasos para vosotros. No sé. Tienen hasta, creo que el 17, creo yo, se va a cerrar la plataforma. Sí, creo que martes o miércoles se cierra la plataforma. Ya veo que muchos han hecho las tareas y han salido bien esos exámenes. Los felicito, de verdad. ¿Preguntas? Dígame, porque ya me cansé de hablar, ya no tomar agua. ¿Preguntas? Pero no sé si es ya. Dígame. Quería preguntar si sabía usted si iba a haber un segundo curso sobre el mismo tema o algo para estar pendiente. Gracias. Fíjese que no he preguntado. Y yo hice una pregunta bien rápida, pero
Y esta gente ya se ha herido, ya no contesta. Para haberles preguntado hoy mismo. Eso no es nuevo. Lick. Para licenciado. Mande. A mí me habían mandado el correo para el segundo curso. Ajá. Pero me dieron bien pocos días para mandar la documentación, va. Ay, y cuando yo me fijé, era domingo. Ay, ya no tenía tanto chance. Fue este domingo que pasó y lo tenía que presentar el lunes. Ya. ¿Y de qué era? Para el segundo curso, me dijeron. Para el inbound marketing, creo que fue. Ah, de veras. Yo le estoy preguntando. A ver si me logra contestar el muchacho. Era específicamente en inbound marketing. Ya, sería así bueno. Así lo leí, pero no. Pero yo creo que sí. Sería bueno, porque ya eso es uno, imagínese, un tema que de los que vimos en una hora más lo que habla la plataforma, ya todo el módulo acerca de eso. O sea, sería muy bueno. Sería muy bueno. Independientemente de que si es aquí o allá y todo, yo les incentivo a que aprendamos más, ¿verdad? Edwin, ¿iba a hablar algo? Sí, muchas gracias, licenciado, maestro. ¿Qué otras carreras complementan el marketing digital? Fíjese que yo le, tú, usted ya estudió marketing. No, no. Yo tengo marketing en general. En educación. Yo lo que le recomiendo es que comencemos a hablar del marketing tradicional para ya especializarse en el digital. Porque el marketing tradicional le va a ayudar a tener una perspectiva bien general del concepto consumidor, ¿verdad? Y las diferentes acepciones que tiene esto. Y el marketing digital es como una especialización dentro de. Ahora, si me dice qué otras cuestiones le pueden ayudar en el tema de marketing digital específicamente, ese es mi consejo, pero ya específicamente, si usted ya quiere entrarle de un solo a esto, primero, un curso de marketing digital completo, pues puede ser hasta un año o dos, ¿verdad? O sea, cada uno de estos temas más profundo. El otro tema sí, el conocimiento de la parte tecnológica. Es decir, la tecnología, todo lo que tiene que ver con lo que se le deben llamar ahora las TICs, tecnologías de información y comunicación, complementan esto. Porque el lenguaje, sí, aunque no tanto a nivel de programador, sí se puede, a nivel de programador sí lo puede hacer, pero no tanto a nivel de programador, pero sí al nivel de conocimiento, porque implica cómo es que funcionan las tecnologías. Es que de hecho por eso le pregunté, porque usted se fue por esa misma línea. Usted al principio nos contó la historia de que trabajó en el Diario de Hoy, se le interesó la computación, se metió técnico en, no sé, licenciatura en computación, pero usted se fue por esa línea y creo que ese salto para el marketing, creo que todo el conocimiento de computación lo llevó ahí. Sí. Ahora es el resultado de lo que ustedes estamos aprendiendo de todo lo que nos ha enseñado. Sí, es una ventaja, aunque bendito Dios, fíjense que a mí me pasó, no sé si han visto ustedes la historia cuando Steve Jobs, que nunca se graduó en la universidad, le dan, y sería bueno que lo buscaran en YouTube, el doctorado de Steve Jobs. Ahí sale contando la historia de él. Entonces yo me identifico mucho porque dice él, cómo lo fue llevando la vida por diferentes puntos, dice, diferentes puntos en su vida que parecían disgregados. Y cuando yo vuelvo a ver ahora atrás, dice, él dice, lo dice así, cuando vuelvo a ver atrás, veo que todos esos puntos se unieron y me trajeron acá. Entonces es bien interesante porque él comienza a ver que empezó jugando con computadoras. Dice, después que se fue a la universidad y no se lo pudieron pagar los papás. Bueno, era un hijo adoptado para comenzar. Y segundo, que le interesaron el tema de las artes gráficas y cómo la tipografía lo llevó a crear su primera computadora, que fue la Macintosh 1. Y la generación de los textos, así como ustedes los ven ahorita en Windows, esa fue fumada de ocupar tecnología él para llevarlo a los textos. Entonces dice, ahora me doy cuenta que todo ese montón de puntos
se unieron para servir para algo, dice. Entonces yo me identifico mucho con eso porque es igual, jamás me imaginé, honestamente, yo ya estudiaba, mi sueño siempre fue estudiar administración de empresas, pero me metí al tema de la computación casi por accidente porque entré a trabajar a un lugar donde todo era computadora, entonces me llamaron la atención. Y los profesores que tuve esa bendición también, de que les conté que el bohemio que llegó esa vez, un bohemio que venía de Canadá, que era más bueno que saber qué, pero buen nombre que venía adelantado 20 años al país, y vino a jugar dando clases y nos enseñó unas cosas que va a acabar como profeta, muchas cosas que nos dijo, se han ido cumpliendo. Entonces, ha sido una bendición, eso me ha venido a complementar después de haber trabajado en un periódico, haber trabajado en una agencia de publicidad, de ahí entrar al área de consumo ya, y sacar mi carrera primero en programador de computadoras y todas esas cosas te ayudan mucho. Pero ya, mira, estas canitas, compañero, ya pasó bastante tiempo. Y ahora usted es un punto referente para nosotros. Cuando nosotros muchas vemos gracias. Para atrás, de aquí a 5 años, usted pues va a estar presente ahí. Sí, no, gracias. Sí, y denle en adelante, no se queden con esto, solamente es una semillita, Edwin, para que aprender muchas cosas más. Pero muchas gracias por sus comentarios. No sé si alguien más quiere aportar, por lo menos, el tema de las expectativas. Y de verdad, para mí ha sido un gusto. Lástima, definitivamente, que no pudiéramos estar presentes, pero bien para ustedes, porque les hubiera tocado invitarme a comer y yo como bastante. Soy bien cachetón por eso y gordito, así que les hubiera salido caro. Como decía un amigo, este Carlitos no bebe, pero come. Me sale más caro invitarlo a comer que a beber. Entonces, así me fregaban a mí en la empresa antes. Entonces, pero de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes. Éxitos, bendiciones, aprendan. Yo sé que es pesado. No se dieron cuenta que hasta yo me estaba durmiendo aquí. Imagínense yo que estoy hablando y yo imagino ustedes que están oyendo. Yo digo, Dios mío, si me doy sueño yo solo, ¿qué pasará con los demás? ¿Verdad? Así que Dios me los guarde hoy en adelante. Y ha sido de verdad un gran placer. Éxitos a todos en sus carreras y en sus metas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte muchas abrazo gracias. A todos. Bendiciones. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.